Bienvenidos amigos de Canal 33 a este su rincón literario. Ya lo saben, aquí en esta casa no estamos reñidos con los libros y pensamos que en realidad todas las televisiones tendrían que dar a conocer distintos títulos, distintas obras. Bueno, pues que escriben autores o, o autoras, en este caso. Bueno, pues eh, de, de distintas publicaciones y de distintos temas. Hay relatos que son experiencias, sentimientos, viajes en el tiempo viajes a los deportes bueno pues relatos de todo tipo que despiertan en nosotros eh, algunas profundas emociones. En este caso mmm, repetimos porque estamos al final de la trilogía. hace algunas semanas bueno pues hablábamos de un chico especial era eh, la mirada de Manuel y hoy pues llegamos a la misión de Manuel y para ello estamos con su autor Juan Méndez aspano bienvenido. Muchas gracias. Decíamos que es un chico especial, Manuel. ¿Por qué es un chico especial? Es un chico especial porque ha aprendido a vivir en el pueblo con la ayuda de los abuelos y ahora tiene que adaptarse a vivir en la ciudad con la ayuda de su familia. Pero es especial porque no se deja llevar de las modas, sino que las vivencias las busca él y trata de disfrutarlas él por él mismo. En ese sentido es especial. Es especial, viene del pueblo a la ciudad, como tantos chicos, y esa ciudad es Madrid y sus barrios, ¿no? Exacto, eso es. ¿En qué zona se mueve? En este caso es en el final de la Avenida de Menéndez Pelayo, donde se junta con la Avenida Ciudad de Barcelona. Ahí en esa zona donde está su colegio, el Francisco de Quevedo, en la calle de Granada, el colegio que hay al lado de la glorieta de Mariano de Cavia, el Cirilo Reverter, entonces se llamaba así, y en fin, todos los compañeros y amigos y vecinos que se mueven en esas dos, entre esas dos calles. Y estamos en Madrid en los años... Los años 50, poco más o menos. Y la misión de Manuel es el último título de esa trilogía que empezaba con... Con Manuel, el chico del alba. Luego la mirada de Manuel y la misión de Manuel que pone el punto final ¿no? a esta trilogía, a este relato. ¿no? Exacto, eso es. Eh, la educación muy presente, los colegios muy presentes en todos los relatos, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, al final, y para que vean la, la sensibilidad y la importancia que le da el autor, que aquí le tienen, eh, Juan Méndez Aspano, a, a la educación y los colegios, ¿no? Al final, y me lo va a permitir, hay un homenaje y un recuerdo a mis maestros, dice los inmortales, ¿no? Lo tenemos aquí. Y menciona, no podemos leer los profesores, porque viene una relación de ellos, profesores, profesoras. El Colegio Cirilo Reverter, Colegio Francisco de Quevedo, Colegios Salesianos de Atocha, Academia Nocturna del Palacio de Comunicaciones de Madrid, donde hoy está el Ayuntamiento, la Escuela Oficial de Telecomunicación, el Laboratorio de Electrónica, los Talleres, la Facultad de, de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el Club Deportivo de la Facultad de Medicina, la Sala de Esgrima, el Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Organización Nacional de Ciegos de España, ¿no? Pues sí, justamente ese es el recorrido de mi vida. Recorrido de su vida y ha querido homenajear, bueno, pues esa parte que decimos de los, de los educadores, ¿no? Los maestros, los maestros. La palabra maestro para mí tiene un significado importante. Verás, Aristóteles, Séneca, se pueden considerar maestros. Pero ninguno de sus discípulos se atrevería a llamarle profesor o doctor o catedrático. No, es el maestro. Incluso los discípulos, cuando hablan de Jesús, hablan de el maestro. Por eso la importancia del maestro. El maestro no da clases eh, doctorales ni da eh, cursos extraordinarios. No, el maestro enseña con su ejemplo comprende a los alumnos y da ejemplo. Y es el ejemplo el que arrastra a los alumnos a seguirle. Habla de grandes maestros en la historia, como usted bien dice, Leonardo da Vinci, Séneca, tales de Mileto, Pitágoras. ¿Cómo influyen estos sabios en la trama de este libro? Bueno, influyen no solo en la trama, sino en toda la humanidad. La base fundamental, el pilar, de la construcción de una civilización es el maestro y ellos son los constructores son los maestros de nuestra civilización podemos pasar a civilizaciones asiáticas o africanas y también vamos a encontrar maestros y las civilizaciones americanas también vamos a encontrar maestros porque son la base de esos movimientos que forman estas civilizaciones, estos núcleos del saber y del pensamiento. ¿Cuánto hay de biográfico en este, en este libro? ¿Recoge sin duda experiencias de su infancia y adolescencia? pregunto. Algunas vivencias, sí, pero no una biografía, no. No se trata ¿Alguna de. Alguna anécdota, quizá. Anécdotas, vivencias, eh, experiencias vividas. Pero vamos, no, no llega a ser biográfico. ¿Cómo le influyeron a usted? Entiendo que algunos con una huella profunda, los distintos maestros que, que tuvo en la vida. Pues enormemente. La huella que dejaron en mí fue extraordinaria. Quizás gracias a mi memoria puedo recordar muchas de las cosas, de las vivencias que tuve con ellos. Buenas y malas. Pero por suerte... Mi memoria rechaza las malas y las olvida. Sin embargo, aquí están recogidos todos, ¿no? En forma de, de anécdota. Exacto, ahí están recogidos todos. La misión de Manuel, con la misión de Manuel se pone el punto final. Eh, ¿Cuál sería, si tuviese que convencer a alguno de los lectores, posibles lectores que nos está ahora escuchando, eh, cuál sería su argumento para invitarle a conocer a Manuel a través de estos libros? Eh, yo creo que quizás el mejor argumento es que traten primero de conocer a sus maestros y a partir de ahí lean el libro. Entonces comprenderán que hay una serie de puntos de unión importantísimos entre uno y otros. Casi, estaba diciendo no, casi no. Supera las 300 páginas este libro de, de la editorial vivelibro.com la misión de, de Manuel. ¿Cuánto tiempo le llevó elaborar este libro? Bueno, es que en realidad son tres libros. Entonces, pues no ¿Pero sé. ¿Pero hechos en distintos momentos o, o continuo? Continuo, ha sido continuo. Y la presentación se tuvo que hacer en tres partes. Si no, el libro sería mil y pico de páginas y eso no hay quien lo aguante. No sería como el Ulises de Joyce, es horrible, no, 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 habría que hacerlo ameno. Y entonces, el, en realidad es un tributo, un homenaje al maestro, al maestro, no a mis maestros, sino al maestro. Al final de este la misión de Manuel, al final de la trilogía, tenemos ya un Manuel que ya no es un niño, ha crecido, ¿no? Exacto, ya ha crecido, ya empieza a ser... Más no es el chico del alba. No, ya no. Ya ha dejado de ser el chico del alba, ha dejado de ser el chico que mira la ciudad de Madrid y ahora se convierte en el encargado de cumplir una misión. Eh, ojeando algunas de las páginas vemos descripciones costumbristas ¿no? de ese Madrid de los años 50, 60. ¿no? Claro, él ha sido testigo de esa evolución. Tiene que explicar cuál es su sentimiento ante, esas, ante esos hechos esa evolución de madrid de jugar en la calle a unas calles ya llenas de tráfico de bullicio de eh, cambia mucho madrid en los en, de, de mediados del siglo pasado a ahora absolutamente el cambio es enorme y es la influencia tan tremenda que ha ocasionado sobre los vecinos de madrid antes los vecinos de madrid se conocían todos de un bloque a otro y de una calle a otra. Hoy, viviendo en el, en la misma, en el mismo edificio, el del primero desconoce a quien vive en el segundo. Esto, esto es lo, la, la, la transformación más importante que se puede percibir en, en el Madrid de hoy. Y quien nos apunta esta trilogía ¿no? y este último libro, La misión de, de Manuel, de, de ese Manuel. chico especial, que al final, bueno, pues eh, le vemos incluso en la, en la fotografía, en la portada del, del libro, como adentrarse en, en un bosque que es la vida, ¿no? Es la vida, exacto. Pero ya preparado, ya como un hombre. Por último, en las distintas presentaciones, ¿alguien que lo haya leído, cuál es, qué opinión le han trasladado? Bueno, dirán que es muy ameno, que no les aburre. Que incluso gente que se lo ha llevado de vacaciones en la playa ha tenido que dejarlo porque se quemaba del sol. No se daba ni cuenta y, y poco a poco se estaba. O sea, nos abstraen el tiempo y nos metemos en ese Madrid eh, que vive Manuel, ¿no? Eso es, eso es. Madrid costumbrista, eh, pues eso, de los años 50, 60. ¿Cuántos niños y niñas no vinieron del pueblo y serían Manuel o Manuelas? Eso es. Muchos, muchos. El Madrid de hoy está formado por, por chicos así, ¿no? Claro, claro, claro. Pues mucho éxito, Juan Méndez Aspano. Y supongo que alguna otra idea ya en, en la nevera, ¿no? Sí, sí. Hay cuatro... Cinco no vamos a más. desvelar ninguna. No, de momento no, porque no están concluidas. Pues aquí lo tienen, vivelibro.com, La misión de Manuel de Juan Méndez Aspano. Gracias por presentárnoslo. Gracias a vosotros. A ustedes, como siempre, es su turno. Siempre lo decimos, este es un aperitivo para conocer obras literarias interesantes, libros para disfrutar. La misión de Manuel de Juan Méndez Aspano. Gracias por la atención que nos presta. Hasta una próxima ocasión.